continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es jueves, casi finalizando la semana. Soy Efraín Meneses, 7 en punto. Ya estamos en Chiapas al cierre, en vivo, desde Tuxtla Gutiérrez a todo el estado de Chiapas y, por supuesto, a nuestro país y más allá de nuestras fronteras, gracias al internet. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos con lo más importante de Chiapas, de México y del mundo, como usted ya sabe, de la mejor manera. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Día de Corpus Christi. En San Cristóbal de las Casas celebran con liturgia y venta de dulces tradicionales. En panorama nacional, asegura presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que es probable una reunión con consejeros del INE para buscar una nueva etapa y relación. En panorama internacional, rayo cae sobre tanque de petróleo y provoca explosión, le diremos en qué lugar. La tendencia del día en Chiapas al cierre, abuso de poder. Y a nivel nacional, UNAM, Summer Game Fest y Zaldívar son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias a usted si nos acaba de sintonizar o se está conectando a las plataformas digitales. Quédese con nosotros con lo más importante del día para que cierre la noche, cierre este día muy bien informado. Usted sabe, Chiapas al cierre todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, completamente en vivo por la radio del diario y cada una de las plataformas digitales de este importante medio de comunicación de Diario Media Group. Le recordamos, si usted no sabe, ahí están a su disposición, aparecen en pantalla y si nos va escuchando, bueno, sígalas con su celular a través de su copiloto. Estamos en Twitter, en Diario Chiapas. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Los videos de TikTok también en la cuenta de Diario de Chiapas. Y, por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez, zona metropolitana, lugares como San Cristóbal de las Casas y además el saludo especial a Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, 106.7 de FM acá en Berriozábal. Facebook, recuerde, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y el diario de la radio del diario. Hoy lo invito a que hagamos tendencia juntos, el hashtag es abuso de poder, de eso y más le estaremos platicando en un instante acá en Chiapas al cierre. Por lo pronto esperamos sus comentarios en vivo, mándenos saludos y pónganos ahí el hashtag abuso de poder para que hagamos tendencia juntos. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con un pequeño recorrido por algunas de las cámaras desplegadas en Tuxtla Gutiérrez? Vamos a ver cómo está el tráfico vehicular esta noche. Vamos a la zona de Laguitos y Chapultepec y el tráfico se ve pues fluido, normal, un poco congestionado como ya es costumbre en esta zona. Por favor, maneje con muchísima precaución. En esta misma zona, pero otra vista de los que van de Poniente a Oriente y los que vienen de Oriente a Poniente, el tráfico bastante pesadito. Le decíamos, hay que guardar distancia entre vehículos, usar el cinturón de seguridad y, por supuesto, no hablar por teléfono celular mientras usted va manejando. Vamos a la zona cercana a Diario Media Group, aquí estamos en el libramiento sur poniente, mucho movimiento de vehículos, ¿eh? Así es que por favor, con precaución en esta zona, ya empieza a refrescar, ya hay algo de vientecito, tome sus previsiones. Comenzamos con la editorial del día de hoy. Editorial de Diario de Chiapas.
No sabemos en qué terminarán las protestas de los pobladores que integran la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, proveniente del municipio de Venustiano Carranza. Otro grupo hace lo propio en el municipio de Carranza, donde en el campo de fútbol de la comunidad Laja Tendida mantienen retenidas pesadas unidades de transporte llenas de mercancía, con riesgo de que sean saqueados o se echen a perder, y la comunicación terrestre hacia Comitán y la capital chiapaneca. Por otro lado, está suspendida por los bloqueos existentes. Durante los 4 años y medio que lleva esta administración, ante manifestaciones de este tipo, siempre se ha privilegiado el diálogo, aunque en esta dinámica haya recibido algunas críticas en contra. Es cierto que en el caso de la OCES, son palabras mayores por el historial de resistencia y de enfrentamientos en los que han estado involucrados. Sin embargo, eso no les da derecho a secuestrar a trabajadores, hombres y mujeres que estuvieron encerrados todo un día y parte de la noche de lunes al interior del Palacio de Gobierno. Los delitos de privación ilegal de la libertad se castigan duramente, pero ni eso detiene a los hombres que anhelan resolver la disputa de posesión de tierras con la Alianza San Bartolomé de los Llanos. Si bien son problemas ancestrales, no queremos pensar que en los actos de desestabilización los grupos adversos a la Cuarta Transformación tengan metidas las manos. Sería un retroceso. Decimos que el verdadero problema son las diferencias entre las organizaciones campesinas Emiliano Zapata Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos, que se disputan 18.290 hectáreas en el municipio. Señala el gobierno que hasta vehículos ha entregado para que se ayuden a sus labores, pensión bienestar en todas sus modalidades, viviendas, apoyos económicos y demás, pero también les ha pedido que levanten el paro que mantienen desde hace más de una semana en el primer cuadro de la ciudad, provocando problemas a los transportistas y particulares que requieren de utilizar dicha zona. La advertencia que lanzó la autoridad gubernamental es que, independientemente de que sus demandas sean justas, no se prestará a más chantaje que dañe a terceras personas, por lo que quizás no tarda en que se ordene la desocupación de la plaza pública por la fuerza. No queremos pensar que podría existir la intervención de grupos adversos al gobierno para llevar agua a su molino. Bien, ahora, ¿qué le parece si comenzamos con las noticias? Nos vamos a enlazar a la costa de Chiapas con nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo, y es que seguramente usted ya ha escuchado hablar con más notoriedad del mar de fondo, este efecto que ya produce la naturaleza y trae afectaciones ya al litoral chiapaneco, al litoral del Pacífico. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, platícanos, por favor. Edgar, ¿nos oyes? Sí, sí. Adelante, por favor. Efectos del mar de fondo sufren localidades de este litoral del Océano Pacífico de Tonalá, Chiapas. Los efectos del mar de fondo han provocado que varias localidades de las pesquerías de esta río costa sufran las consecuencias de estos fenómenos naturales. Es en la pesquería sanluqueño La Costa, del barrio El Jobo, Bahía de Paredón, entre otras pesquerías, sus vialidades se encuentran encharcadas. Este mar de fondo, dijeron los pobladores, que tienen alrededor de 8 días con las aguas en las calles. Las consecuencias de salud es que los lugareños no utilizan zapatos, son de calzar chanclas o pies descalzos, y ya presentan enfermedades conocidas como la mazamorra y gripa, tanto en menores como adultos, así como zancudos y otros padecimientos. Piden a las autoridades competentes hacer una inspección a las comunidades que están sufriendo el mar de fondo para prevenir enfermedades y encharcamientos mayores en esta temporada que comienzan las lluvias. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá. Gracias, Edgar. Estamos viendo algunas imágenes que le vamos a platicar un poco a los amigos que nos escuchan por radio. Ya se ve cómo algunos jardines, algunos patios, traspatios de casas de zonas costeras están precisamente afectados con esta agua que ya llegó a cada una de sus viviendas, ¿no? Así es. Pues está en todo el litoral de esta región mismo costa de las pesquerías que pues están sufriendo este mar de fondo, y con el inicio de las lluvias aún más. Perfecto, vamos a estar pendiente entonces por estas afectaciones. Lamentablemente la economía se puede mermar un poco en esta zona, pero ojalá haya contingencia o programas de contingencias al respecto por parte de las autoridades. ¿Todo bien?
estamos pendientes. Gracias. Gracias, Edgar. Un abrazo. Bien, ya que estamos tocando este tema, resulta que a raíz de eso, también los mariscos se escasean en varias partes de Chiapas a raíz de los efectos del mar de fondo. Ante la problemática del mar de fondo en las costas del estado de Chiapas, los locatarios del mercado del norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se quejan ante la escasez del marisco. Cabe mencionar que muchos comerciantes tienen muy baja producción de marisco debido a este fenómeno que impacta en la pesca. Honestamente sí, se desabasta un poco lo que es la mercancía, sí, los peces. Y pues es más ir a kilómetros más a fondo del mar. Por vez pescamos hasta 125 mil kilómetros adentro del mar. Sí. Y necesitamos de unos 3-4 virones de gasolina y todo eso que también los compañeros son afectados. Entre unos ya no tienen recursos para entrar al mar, pues se tiran otros trabajos. Asimismo, derivado de este problema, los vendedores afirman que los precios de sus productos han tenido que subir por el esfuerzo que hacen para conseguir el marisco ante la escasez. Está muy, muy escaso el marisco y nosotros nos preocupamos por el cliente para que tenga un producto de calidad bastante bueno, pues, porque hoy en día ya entrar al mar es muy difícil, ya que estamos en un tema de mar de fondo, queremos decir que está muy escaso el marisco. Y estamos viviendo una temporada de seca. Tenemos, por ejemplo, aquí enfrente tenemos el robalo, el badre, el pargo, el guachinango. Sí, muy, muy escaso. Los locatarios del mercado del norte invitaron a la ciudadanía a visitar dicho establecimiento en donde encontrarán producto fresco. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Los efectos del mar de fondo. Por lo pronto, le queremos recordar a ustedes, jueves, todavía puede participar en la encuesta de esta semana. Le recordamos la pregunta. En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿maltrato animal debe castigarse con cárcel en Chiapas? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Prisión para maltratadores de animales? ¿O no? Es una medida exagerada. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @DiarioChiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos al primer corte de comerciales y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Al regresar, vamos a la Perla del Soconusco con Hola Tapachula. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea www.laradiodeldiario.com. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico, el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos,
ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta tarde noche ya de jueves. Les recordamos en vivo por la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada y además las plataformas digitales completamente en vivo. Ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta Tapachula? Vamos a Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte. Muy buenas noches, ya casi cerramos la semana. Es un gusto saludarle desde el Soconusco, en donde los estudios fotográficos han tenido que establecer facilidades de pago para poder seguir subsistiendo. Mi compañero Rafael Lechuga tiene la nota completa. Debido a la situación económica que prevalece en la región del Soconusco y a los altos costos de materiales para fotografía, empresas dedicadas a las tomas fotográficas han tenido que incrementar sus costos en paquetes de graduación, lo que ha generado que apenas lleguen a un 50% en sus ventas. Okay. Nos ha afectado principalmente porque ha encarecido el precio de los materiales, entonces eso nos ha obligado a que se suba lo que son los precios de nuestros paquetes en comparación con los del año pasado, pero a pesar de que, por así decirlo, somos como que la empresa más cara en el mercado, nos seguimos manteniendo y pues nuestros clientes nos siguen eligiendo por la calidad y el buen servicio que nosotros les damos. Que estamos teniendo actualmente, se podría decir que ha subido hasta en un 50% de lo que se tenía el año pasado. Mencionaron que para tratar de reactivar la economía tuvieron que establecer contratos con estudiantes con facilidades de pago a fin de continuar con las fuentes de empleo de quienes trabajan en los estudios fotográficos y a su vez dar la oportunidad a los estudiantes de poder tener un recuerdo de graduación. Así es, al menos con nosotros, como vemos esa problemática, pues hay muchos chicos o chicas que de repente nos dicen, ¿sabes qué? Pues no podemos tal vez costear lo que es el paquete. Se les dan las facilidades de pago, que quiere decir que tienen varios meses para poder ellos ir pagando y ya liquidan hasta el momento que recogen su paquete. O sea, no somos de que tienen que liquidarlo al momento que están firmando contrato, no. Ellos tienen esa facilidad para poder adquirir lo que es su paquete. Mencionaron que a raíz de la tecnología, los estudios fotográficos han tenido que innovar. Sin embargo, eso les implica mayores costos que en ocasiones es complicado mantener debido a la región. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. En otras noticias, nada agradables, por cierto, aquí en Tapachula, un hombre en calidad aparentemente de indigente falleció durante la mañana del día de hoy. Sobre esta información, mi compañero Daniel González reportó que una persona en situación de calle fue localizada sin vida en la vía pública alrededor de las 6:40 de la mañana del día de hoy. Reportaron a las autoridades que sobre la banqueta de la quinta calle poniente de la colonia Centro se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.
Rápidamente al lugar acudieron elementos policíacos, los cuales realizaron las diligencias correspondientes, localizando el cuerpo de una persona de aproximadamente 60 años de edad, el cual vestía pantalón de mezclilla azul, sin camisa y descalzo, así también como no presentaba ninguna lesión en el cuerpo. Por lo que se presume, las autoridades mencionaron que el hoy occiso pudo haber muerto de cirrosis hepática. Vía telefónica solicitaron la intervención de servicios periciales y minutos después acudieron los peritos, los cuales ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al CEMEFO del ejido Álvaro Obregón aquí en Tapachula, en donde quedó en calidad desconocido y será el médico legista quien determine las causas de muerte. Lamentable situación, por supuesto que nunca es grato dar este tipo de noticias. Y bueno, pues hasta aquí la información el día de hoy. Por supuesto que yo lo espero mañana con muchísima más información. Gracias, Valeria. Te vemos mañana, por supuesto, con más información desde el Soconusco. Y vamos con otros temas. Nos vamos a la zona de Los Altos porque allá el Corpus Christi se celebra regalando mulitas cargadas de dulces. Pero además, sancristobalenses y visitantes también celebraron con una liturgia eucarística. Y es que esta celebración católica de más de 700 años de tradición en el mundo y en México es importante y en San Cristóbal de las Casas. Es un día en el que se acostumbra a celebrar también a los enamorados y además a los amigos. Es una tradición que sobresale por regalar, vea usted, mulitas cargadas de dulces tradicionales y se expenden en esta temporada una de las más arraigadas en la ciudad de San Cristóbal. Así es que este jueves visitantes y locales celebraron con una liturgia eucarística escuchando música de marimba en el parque y la exposición de más de 200 productos de dulces elaborados con frutas de temporada. Para cerrar con broche de oro esta celebración a las 5 de la tarde se presenta el piano de México Arturo Aquino en el Parque Central frente al MUSAC, antes conocido como Palacio Municipal. Así es que por lo pronto se esperan más turistas y sobre todo para aprovechar de todos estos dulces tradicionales que están ya en San Cristóbal de las Casas. Y vamos a otro tema porque el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas encabezó la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se informó del pronóstico que presenta la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023, así como las acciones de prevención y preparación que se implementarán para disminuir el impacto y reducir las afectaciones que pudieran presentarse por estos fenómenos naturales en las distintas regiones del estado de Chiapas. En ese marco, el mandatario manifestó también su beneplácito por estas buenas prácticas que, de manera interinstitucional, se ejecutan para prevenir al pueblo de todo tipo de riesgos ante la posible llegada de lluvias torrenciales. Escandón Cadenas instruyó al Consejo Estatal de Protección Civil y al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener activos todos los protocolos de protección civil, así como informar de manera permanente a la población de los pronósticos climatológicos. Destacó que con la llegada a Chiapas de las lluvias, disminuirán los incendios forestales, lo que permitirá que Chiapas se mantenga a la baja en este aspecto. Reconoció el apoyo del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales, así como los integrantes de más de 9,000 comités comunitarios de protección civil, quienes trabajan unidos como un solo equipo para auxiliar a la gente ante cualquier situación de riesgo. En otro momento, se hizo entrega también de reconocimiento al gobierno de Chiapas por el uso consentido de helicópteros Bell, por la empresa Bell Helicopter y a César Maro, por el que Escandón Cadenas agradeció tal distinción, haciendo hincapié en que gracias a que se impulsa un gobierno honesto y transparente, estas aeronaves ya no son para servidores públicos, sino que se usan exclusivamente para atender las necesidades más urgentes de salud, protección y seguridad en el pueblo. El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, Enrique Guevara Ortiz, detalló que en la Asamblea General de las Naciones Unidas destacó los avances en materia de reducción de riesgos de desastres, donde Chiapas ha sido fundamental gracias a las buenas prácticas en este rubro. Bien, y vamos a otro tema, nos vamos a enlazar a la zona de Los Altos, que ya está nuestra compañera corresponsal, Yanet Hernández, trae dos temas importantes. Primero vamos a platicar de los obispos que están pidiendo organizaciones en conflicto buscar la paz y evitar más enfrentamientos ayer en el municipio de Venustiano Carranza. Yanet, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante.
Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarles que los obispos de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, titular y auxiliar respectivamente, hicieron un llamado a la organización campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo, y a la Alianza San Bartolomé de los Llanos a buscar paz entre indígenas y evitar enfrentamientos. A través de un escrito indicaron que ante la situación de un posible estallamiento de la violencia entre la organización campesina Emiliano Zapata y el equipo, se unieron al equipo sur de la diócesis de esta ciudad para hacer un llamado a las personas que integran ambos grupos a buscar los caminos del diálogo por la vía pacífica y que los lleven a una paz duradera. Así también pidieron a los tres niveles de gobierno y a los integrantes de la mesa de diálogo por la construcción de la paz en Venustiano Carranza a no descansar en buscar los medios adecuados y convenientes para que continúe este proceso de diálogo y así poder encontrar la solución a este problema, evitando violencias y muertes, Efraín. Pues importante este llamado que hacen las autoridades eclesiásticas de la zona de Los Altos, y es que Carranza sigue siendo un dolor de cabeza en el tema político y también a la ciudadanía en general. Janet, hablando de otro tema, temas más amables, hay una legisladora infantil que pide igualdad y un alto a la violencia. Platícanos. Así es, después de haber participado en el 12º Parlamento de Niñas y Niños de México, promovido por el INE, representando al 5º Distrito en la Cámara de Diputados, Valentina Riva Palacios Torres, con tan solo 10 años de edad, ha decidido ser una promotora de la no violencia y se ha pronunciado a favor de la igualdad, buscando cambios para mejorar la calidad de vida de las niñas y niños de sus comunidades. Valentina es estudiante de la Escuela Berta von Blumer y abordó el tema de la inseguridad en México, Chiapas y San Cristóbal en el Parlamento Infantil. Al ser entrevistada, dijo que se siente muy apenada y decepcionada porque este era un pueblo hermoso turístico y que ahora es un lugar donde no se puede salir porque hay mucha violencia. Así también pidió a las autoridades locales seguridad en la ciudad para que la población y sus visitantes puedan caminar libremente en las calles. Ella es una niña con muchos sueños, pero hoy solo quiere la paz para salir a jugar en libertad en su ciudad natal, que es San Cristóbal de las Casas. Así también hizo una invitación a los niños, a los estudiantes, a que erradiquen el bullying para que ya no hayan niños agresivos, violentos, vengativos o con problemas emocionales o adicciones. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Gracias, Janet. Muy buena noche y feliz día de Corpus Christi allí en San Cristóbal de las Casas. Gracias. Buenas noches. Bien, y con esta información vamos a corte comercial. El segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre. Después del corte, vamos a las nacionales. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas,
en Twitter, @diariochiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y estás listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP, Escuela de Negocios y Emprendimiento, te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx. ¡Y emprende, joven! Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo a la gente que nos va escuchando en la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada y además también allá en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, 106.7 de FM. Por lo pronto, vamos a las nacionales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este jueves 8 de junio, casi por terminar la semana. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos del 97.7 FM, la radio del diario, y por supuesto a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. En San Luis Potosí piden justicia para Gerardo, un joven que murió tras caer del techo de una tienda de ropa. Esa y más información en las nacionales del día de hoy. César Gerardo, un joven de tan solo 20 años, falleció como consecuencia de un accidente laboral en una tienda de ropa, situada en el pasaje Zaragoza del Centro Histórico de San Luis Potosí. El incidente tuvo lugar el lunes por la tarde, mientras César Gerardo estaba realizando tareas de limpieza en la azotea del establecimiento. En un trágico suceso, el suelo de policarbonato cedió, lo que ocasionó que el joven cayera desde una altura superior a los 10 metros, atravesando dos plafones en deterioro, por lo cual su cuerpo impactó fuertemente contra el piso de la planta baja y quedó tendido entre exhibidores de ropa de la tienda. Luego de los trágicos acontecimientos, fue inmediatamente trasladado a recibir atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante, el martes por la noche se informó que el joven falleció en la Clínica 2 del Seguro Social, donde recibía atención médica a causa de múltiples lesiones en la cabeza que le causaron un coágulo cerebral. Sus familiares y amigos denuncian presunta negligencia médica. Según aseguran, Gerardo no habría sido intervenido quirúrgicamente a tiempo en la unidad médica. Además, señalaron que el joven era encargado de bodega y responsabilizaron a la tienda por pedirle limpiar la azotea cuando él no estaba a cargo de esa función. La tienda emitió un comunicado asegurando que en todo momento se habría brindado acompañamiento a la familia, así como la apertura para cooperar con las autoridades y se realicen las investigaciones correspondientes. Familiares sospechan de manipulación de la información por parte de los testigos y acusan a la tienda por no contar con equipo de seguridad necesario. En redes sociales, familiares denunciaron omisiones e inconsistencias respecto a declaraciones por parte de los testigos del incidente, exigiendo justicia por la muerte de César. Sospechan de alguna verdad oculta por parte de los presentes con el objetivo de evadir la responsabilidad y evitar que los culpables sean debidamente sancionados. En otra información, un juez de control con residencia en Chihuahua vinculó a proceso al migrante venezolano Carlos Eduardo Colombo Rodríguez por su presunta responsabilidad como autor material de los delitos de homicidio, lesiones y daños en el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 migrantes de distintas nacionalidades. La Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, acusa a Colombo Rodríguez de ser uno de los migrantes que iniciaron el fuego en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en marzo pasado.
por lo que ejerció acción penal en su contra y la semana pasada la Policía Federal Ministerial le cumplimentó una orden de aprehensión por la probable participación del venezolano al ser presuntamente uno de los sujetos que inició el fuego. La Fiscalía General de la República informó que los datos de prueba presentados fueron suficientes para que el juez vinculara a proceso al migrante venezolano por los delitos de homicidio, lesiones y daños por el incendio en la estancia migratoria provisional en Ciudad Juárez. Indicó que el juez fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación y estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Y pasando a noticias más tristes, hace apenas algunas semanas se dio el seguimiento del caso de Scooby, un perrito que fue lanzado por Sergio N. a un cazo con aceite hirviendo, llevándolo a la muerte de manera inmediata. El agresor actualmente se encuentra detenido en el penal estatal de Chiconautla, tras ser vinculado a proceso por el delito de maltrato animal en agravio al trato digno y respeto a la vida e integridad física. Ahora un caso más de maltrato animal se registró en el municipio de Tecamac, pues a través de redes sociales, el grupo Regala Amor No Lo Compres realizó una publicación en donde hizo mención de una denuncia ciudadana sobre el maltrato animal registrado en una vivienda ubicada en los Héroes de Tecamac, por lo que intentaron salvar al perrito, quien presuntamente era violentado. Ante esta situación, acudieron al lugar de los hechos con la intención de salvar al perrito, quien presuntamente era fuertemente violentado, y al encontrarlo, el grupo dedicado al rescate animal y la adopción responsable encontraron al peludo con la cadera rota. Se trata de Manchas, quien se encontraba en un estado sumamente crítico, pues solamente estaba tratando de sobrevivir. Fue hallado debajo de un lavadero, con la cadera al revés, sin poder moverse, pero aún con una respiración estable. Al llegar al médico veterinario, les indicaron que lo mejor sería dormirlo para evitar su sufrimiento. De acuerdo con lo emitido por el colectivo de activismo en pro del derecho de los animales, el diagnóstico del médico fue un paro cardiorrespiratorio inducido derivado por la decisión de las múltiples fracturas y politraumatismo que presentaba el paciente. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches. Ahora, si usted quiere saber qué hacer jueves, viernes y sábado, le tenemos la cartelera cultural con el amigo Luis Gordillo, que amenazaba con volver. Muy buenas noches, amigas, amigos. Como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. Disfrútenla. Un viernes muy intenso nos espera el día de mañana, pues habrá muchísimas actividades culturales. Empezamos en el Museo del Café de Chiapas. A las 5 de la tarde se presenta el coro de la Facultad de Música de la UNICACH. No lo olvides, 5 de la tarde, Museo del Café, coro de la Facultad de Música de la UNICACH. Seguimos a las 6 de la tarde en el Museo de la Marimba Ceferino Nandaya Parralda, donde se presenta el programa La Niñez en Acción, Escritura e Imaginación con Victoria Camacho Rosales. Modera Diana Irene Velázquez Santos, 6 de la tarde, Museo de la Marimba. También a las 6 de la tarde, pero en el Teatro Francisco I. Madero, el conversatorio y clase práctica de Historia del Blues, imparte Ulises Maza. Repito, 6 de la tarde, Teatro Francisco I. Madero, en la sala de usos múltiples, la entrada es libre. Igualmente a las 6 de la tarde, pero en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabassa, se presentan Greta y Oleg, dueto de violín y piano directamente desde Veracruz, dentro del Festival de Música Raíz México, del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Región Sur, con los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. A las 7 de la noche, Fabricio Vargas Saavedra, Raíces Musicales del Sur, también de Veracruz, dentro del mismo Festival de Música Raíz México. Teatro de la Ciudad Emilio Rabassa, 6 y 7 de la tarde. Y en Comitán de Domínguez se presenta El Jardín del Arte, en los pasillos exteriores del Centro Cultural Rosario Castellanos. A partir de las 4 y media de la tarde, la marimba del Centro Cultural Rosario Castellanos, dirigida por el maestro Willevaldo López López. Taller de cartonería,
con Juan Martín Hidalgo Alfaro, la exposición de cartonería y tejido con Javier Cabrales y Rosa Hortensia Aguilar Trujillo y la exposición pictórica de Ángel Flores. A las 5:15 de la tarde, canto con Valeriana Guillén Aguilar, alumna del colegio Mariano N. Ruiz. A las 5:30, canciones románticas con Luis Mario. Y a las 6 de la tarde, grupo de danza folclórica del Centro Cultural Rosario Castellanos, dirigido por Erwin Rodríguez Vázquez. Mañana, viernes 9 de junio, a partir de las 4:30, en Comitán de Domínguez, Centro Cultural Rosario Castellanos. Y acá más cerca, en Berriozábal, se presenta Es mi casa, es una canción, concierto didáctico de Lied Alemán y videos animados con stop motion de Kenia Vanessa Valdés Coyoc, beneficiaria PECDA en la emisión 2022-2023. La entrada es libre para público en general a partir de las 5:30 en el auditorio de la Casa de la Cultura de Berriozábal. Y también en Tapachula habrá actividad, la presentación del libro Los Tuzantecos, de Wilber Sánchez Ortiz. Comentarios de Carolina Maldonado y el autor, con la moderación de Norma Arellano. 5:30 de la tarde, Centro Cultural del Soconusco, allá en Tapachula. Y mañana, sábado 10 de junio, un concierto muy esperado. Marisela, la Dama de Hierro, visita Tuxtla Gutiérrez en el Foro Chiapas a partir de las 9 de la noche dentro de su SAS World Tour 2023. Marisela, la Dama de Hierro en el Foro Chiapas, sábado 10 de junio, 9 de la noche. Asimismo, el lunes 12 de junio a las 6 de la tarde, les invitamos al recital Amor, Desamor y Consuelo con la soprano Kenia Valdés. Su pianista acompañante es el maestro Hartmut Hentsch y será a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. Y no te puedes perder la Feria Gastronómica Sabores de Nuestra Cocina Tuxtleca, que se llevará a cabo el jueves 15 de junio de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque Santo Domingo. Feria Gastronómica Sabores de Nuestra Cocina Tuxtleca. Y finalmente, te invitamos a presenciar Ballet Clásico de la Escuela Danza Sana con dos grandes obras inmortales. A las 5 de la tarde, El Lago de los Cisnes con el Baby Ballet y a las 7 de la noche, La Bella Durmiente con el Ballet Juvenil, bajo la dirección de la maestra Sofía Corso. 15 de junio, Teatro de la Ciudad de Emilio Rabassa, con entrada gratuita. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anoten en su agenda. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver. Gracias a Luis Gordillo, seguramente volverá la próxima semana. Vamos a promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Los
espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre. Y antes de pasar a más información, le quiero recordar a usted que si está buscando un espacio para guardar algo importante acá en Tuxtla Gutiérrez, ya están las opciones de las mini bodegas de Guardalo Chiapas, donde usted puede tener descuentos desde 30, 40 hasta 50% de descuento en estos espacios y puede comunicarse a un teléfono que nosotros constantemente le repetimos y le compartimos en pantalla, el 961-466-0710. Y puede buscarlos en el Facebook de Guardalo Chiapas. Recuerde, 30, 40 y hasta 50% de descuento. Hay bodegas desde 300 pesos para que guarde lo que usted, para lo que usted, o a lo que usted más bien le es importante. Así están las mini bodegas de Guardalo Chiapas. Y ahora nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal Zoidy Rodríguez. Nos tiene información importante porque inician intimidaciones en contra de la nueva comitiva en el ejido Altamirano, un conflicto sin terminar. Zoidy, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Adelante. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo desde la región selva, en donde siguen los problemas por el poder en el municipio de Altamirano, y es que luego de las elecciones de autoridades ejidales del pasado domingo, este jueves 8 de junio, integrantes de la nueva comitiva y el comisariado ejidal denunció que fueron amenazados por el movimiento 14 de agosto. Este movimiento, que encabeza a Gabriel Montoya Oseguera y está coordinado por René Santis, Ángel Jiménez, Israel Jiménez, entre otros, han tratado de desestabilizar la cabecera municipal, sembrando miedo entre sus habitantes, abusando del poder y causando destrozos. Y es que esta amenaza surge luego de que el pasado lunes 5 de junio, el movimiento 14 de agosto se quedara sin gente al tratar de ingresar 37 unidades en su modalidad de taxi irregulares. Al notar que han perdido fuerza por parte de los ejidatarios, no les quedó de otra pues que amenazar a la nueva comitiva, quienes les mencionaron que no se metan en los asuntos y que tampoco le hablen a la gente. Sin embargo, pues la nueva comitiva no quedó cruzada de brazos y destacó que ellos lo que buscan para Altamirano es la paz social, y ya no quieren seguir intimidando a la ciudadanía, por lo que señalaron que en caso de contrario, que el movimiento 14 de agosto siga con las intimidaciones, se levantarán todos los ejidatarios para sacar a los habitantes que componen este movimiento 14 de agosto y restablecer la paz y la seguridad en aquel municipio. Compleja, Zoidy, que pone en riesgo, por supuesto, a muchos habitantes. Vamos a estar pendiente de lo que acontezca allá en la zona. Gracias, Zoidy, excelente noche. Muy buenas noches. Gracias a Zoidy Rodríguez en toda la zona de la selva con información importante. Y vamos a otro tema, vamos a esta información que es importante. El régimen sancionador en Chiapas ya es obsoleto. Esto lo reconoce Vila Domínguez, que está al frente del IEPC en Chiapas. Vamos al reporte de Itzel Grajales. Thank you.
La ley electoral es obsoleta para sancionar a los personajes que realizan promoción anticipada y fraude a la ley. Sin embargo, se hace un esfuerzo para garantizar equidad cuando ha iniciado la cuenta regresiva para las elecciones de 2024, aseguró María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Pese al atraso legislativo, el IEPC ha iniciado más de 70 quejas que se sustancian este año para inhibir estas conductas. Tenemos más de 70 quejas que se están sustanciando en este año y las estamos resolviendo. Justo el 30 de mayo resolvimos uno de un integrante del Congreso de la Unión, servidor público, en donde decretamos responsabilidad administrativa, igual a dos empresas morales por ello. Estamos haciendo lo que corresponde porque justo estamos convencidas en el instituto, las consejeras y el consejero electoral, de no permitir conductas anticipadas, de no permitir esas conductas que puedan violentar la normatividad electoral, justo para no generar inequidad en la contienda. El régimen sancionador electoral está un poquito obsoleto, pero esas son las reglas que tenemos vigentes hoy en día. En entrevista exclusiva para Diario Media Group, advirtió que el IEPC integra un padrón de personas que han incurrido en responsabilidad administrativa. Y ese padrón pudiera ser utilizado para que en un momento dado no puedan ser candidatas. Entonces, estamos en ello también nosotras aquí en el instituto, por incumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral, tenemos ese padrón de personas sancionadas, siempre y cuando las resoluciones queden firmes en tribunales, y sí tenemos ya a varios nombres en ese padrón. La consejera presidenta opinó que sería importante elevar a ley la cancelación del registro de candidaturas para aquellos que incurran en promoción personalizada y el uso de recursos públicos en posibles fraudes a la normativa electoral. Vila Domínguez hizo un llamado a la clase política a esperar los tiempos electorales y no incurrir en prácticas que violen los principios de equidad y proporcionalidad a menos de un año de la jornada electoral de 2024. Para Diario Media Group, Itzel Grajales. Y en otros temas, aunque ya comenzaron las lluvias en varias partes de Chiapas, lamentablemente siguen varios incendios y uno de esos está en la zona de la comunidad coiteca o de Ocosocotla, Espinosa Coita, como le conocemos. Así es que nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, que tiene información de este lamentable incendio en esta zona muy cercana a la capital chiapaneca, y obviamente estas afectaciones de este incendio llegan hasta Tuxtla Gutiérrez. Así es que estamos llamándole a Edgar Ruiz, para que nos comente esta información, que sin duda, le decíamos, aunque ya están las lluvias, siguen las afectaciones. Pero mientras enlazamos la llamada, por lo pronto tenemos, bueno, nos dicen que ya está en línea Edgar. Adelante Edgar, buena noche, te escuchamos. Platícanos por favor con el tema de los incendios allá en Coita. Adelante. Hola Efraín, buenas noches. Sí, como bien mencionas, hay un incendio de pastizal que prácticamente está por convertirse en forestal. Esto en la zona de la comunidad Alfredo Bonfil, que es una comunidad que colinda con otras comunidades ya del municipio de Jiquipilas. Está rodeado por Santo Tomás y otras comunidades aledañas. Por ello el cerro está incendiado y pues lo que quieren es que lleguen las autoridades de emergencia para poder atender la situación y puedan controlar este fuego a fin de que no se extienda más. Tenemos problemas con la comunicación con nuestro compañero Edgar Ruiz, pero estamos viendo las imágenes de cómo se ven estas zonas cercanas a Coita. Impresionante este incendio que está arrasando esta zona forestal. Obviamente, algunos dirían que pudiera ser como una serpiente de fuego, ¿cierto? Gracias por el detalle ahí en producción. Pero efectivamente, esto es lamentable. Este tipo de incendios afectan muchísimo a toda esta zona. La gente sigue haciendo el rosa, tumba y quema, que es algo muy tradicional o ancestral en las zonas agropecuarias, pero eso no debe hacerse control y ocurre lo que está pasando en Coita. Edgar, te escuchamos. Bueno, ¿tú me escuchas, Efraín? Ya, por favor, adelante nuevamente. Sí, te decía que esto está en la comunidad de Alfredo Bonfil, donde están pidiendo las autoridades que lleguen.
cabe destacar que se han presentado diversos incendios de pastizales en esta zona y esperan que tanto elementos de Protección Civil de Ocosopautla como de Jiquipilas, ya que es una zona colindante, puedan atender esta deflagración para que no se haga aún más grande. Perfecto, vamos a estar al pendiente, mi estimado Edgar, y ojalá mañana esto ya esté cerrado. Gracias. Gracias, hombre. Buenas noches. Bien, y vamos con más información porque mañana será un día importante, sobre todo en la zona de la Trinitaria, porque ya se confirmó y se espera que esté por allá precisamente Adán Augusto López Hernández en el municipio de la Trinitaria. Para este viernes, este lugar, conocido como la Trinitaria, este municipio importante, será convertido pues en un municipio de alta plusvalía política con la visita del secretario de Gobernación, quien seguramente estará recibido por miles de personas. Estamos viendo imágenes de esta carpa impresionante que se está montando en este lugar. Y sin duda alguna va a haber muchísima gente recibiendo al secretario de Gobernación, uno de los que aspira ser el precandidato de Morena y por supuesto ser presidente de la República. La Trinitaria, con el actual alcalde Ervin Pérez Alfaro al frente, el Conta Ervin, como le dicen de cariño, está convertido pues ya en un bastión político electoral para cualquier aspirante nacional, estatal, regional, local y municipal. Recordemos que este presidente municipal ha sido uno de los que más votos obtuvo en las elecciones pasadas y la visita a esta zona pues es importante, sobre todo con temas recientes de inseguridad como los municipios de frontera, Comalapa, con incidentes con el crimen organizado, la violencia y la presencia de ilegales extranjeros. Así es que su visita seguramente dará un poco de paz y tranquilidad a la zona y será un tema importante en cuestión política. Además, recordemos que el domingo también estará otro de los que aspiran a dirigir al país acá en Chiapas. Por lo pronto mañana, Adán Augusto con el Conta Ervin allá en la Trinitaria. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a más información nacional que ya está listo nuestro amigo Luis Carlos Silva? Luis, adelante. Gracias, Efraín. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado una nueva etapa de trabajo y de participación con el Instituto Nacional Electoral, luego de los encontronazos que tuvo con Lorenzo Córdoba Vianello, su anterior presidente consejero. Hoy el mandatario de nuestro país habla de una nueva manera de hablar con la gente del INE. Vamos a escucharlo. Decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE en Palacio, yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos iniciar una etapa nueva, no de los INEs, que han servido para justificar y legitimar fraudes. Efraín Auditorio, esta nueva oportunidad que da el Ejecutivo Federal, se habrá de cristalizar la próxima semana, justo cuando los funcionarios de Morena y las corcholatas que están buscando la presidencia de la República hayan renunciado a una nueva etapa entre el gobierno y el INE. Mi reporte, un abrazo, buenas noches. Gracias, mi estimado Luis, un abrazo, nos escuchamos el día de mañana. Con todo gusto, buenas noches. Bien, y con esta información llegamos al final de la emisión el día de hoy. Nos ganó el tiempo, pero gracias por habernos escuchado, por habernos compartido y haber estado con nosotros. Por lo pronto, lo esperamos mañana, primero Dios, 7 de la noche, para que cerremos la semana juntos acá en este espacio noticioso que es el suyo, Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute el resto de este jueves, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.